Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Perdonen el retraso, es que tenía unos problemas con la conexión y no había podido iniciar el video. Voy a esperar un minuto a ver si alguien más entra y después comenzamos inshallah. Hoy vamos a hablar, mientras llega alguien más por si va a entrar, sobre algunos temas relacionados a Ramadán, algunas preguntas y respuestas. Bueno, vamos a empezar porque en vez de llegar gente se están yendo otros. Bismillahirrahmanirrahim. Vamos a empezar a hablar sobre el ayuno, sobre algunos temas relacionados al mes de Ramadán, como les avisé antes. Hoy estamos en el día 5 del ayuno. Eso significa que ya una sexta parte de Ramadán ya culminó. Digamos que estos son los días en los que el ánimo siempre está más alto, pero después el ánimo de las personas empieza a disminuir poco a poco, y algunos empiezan a ver el ayuno como ya algo que empieza a cansar, que empieza a agotar a las personas, y algunos, mientras van avanzando los días, ya van pensando cuánto falta para que termine el Ramadán, o cuántos días faltan, o cuántos días quedan. Muchas personas dicen qué lento ha pasado el mes o qué lento ha pasado el día. Eso es un error, eso es una trampa de nuestro propio ser, es una, digamos, como una especie de desprecio a la importancia de este mes. Como musulmanes tenemos que mantener el ánimo, y no solamente mantenerlo, sino aumentarlo. Estamos haciendo una adoración que es continua, estamos cumpliendo con uno de los pilares del Islam. No es cualquier cosa, es un pilar de los pilares del Islam, y tenemos que mantener ese amor por lo que estamos haciendo, porque tenemos que tener presente que lo estamos haciendo por Allah y no por nosotros mismos. O sea, no es un reto personal, no es una obra personal, sino es algo que le estamos ofreciendo a Allah, y Allah no acepta sino lo que se hace de buena manera y se hace con amor. Alaykum salam. Ahí está mi mamá otra vez. Por lo que, aunque ya se empiecen a ver los inicios del cansancio por Ramadán, es una lucha que tenemos que tener, y tenemos que, nuestra principal lucha no tiene que ser por ver cuánto falta para que termine el mes, sino por esforzarnos en cada día a hacer una obra extra o una obra más de la que hicimos el día anterior. Es decir, si hoy, aparte de las oraciones voluntarias, aparte de las oraciones obligatorias, hiciste una oración voluntaria, trata de aumentar una más. Si leíste algo del Corán, trata de leer un poco más. Si hiciste algo en caridad, trata de que eso se repita. Entonces, lo que se busca es que a medida que avance el mes, que vayas aumentando tus obras buenas. Recuerda que el abstenerse de comer y beber es solo una parte del ayuno, no es todo. Y esto es lo que significa ayunar Ramadán con fe y esperanza. No es solamente ayunar Ramadán, sino que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: "Man sama Ramadán imana wa ihtisaban", quien ayuna Ramadán con fe y esperanza. O sea, una persona que está ya cansándose, que pasa el día molesto, pasa el día amargado porque no ha comido, porque no ha bebido, que siente hambre, que tiene hambre y pasa el día pensando en eso, eso no es un ayuno con fe y esperanza. Lo último que en lo que deberías pensar, o incluso lo que espiritualmente deberías desear, es que el ayuno
sea largo, o sea, no alargar el ayuno, sino que mantenerte en ese, en esa situación de ayuno. Y eso incluye las súplicas y las oraciones que se hacen durante ese tema. También hay un tema que les quiero comentar hoy. Se ha hablado mucho, se repite mucho hasta el cansancio, que quien habla mal o actúa mal durante el ayuno, que sepa que Allah no necesita que dé su comida y su bebida. Que ayunar no significa solamente dejar de comer y beber, sino también dejar de hablar y decir y hacer cosas malas. Eso es correcto. Pero eso no significa, porque creo que hay personas que lo han entendido de esa manera, que después que rompas el ayuno, puedes volver a tus viejas costumbres, puedes volver a las cosas malas. Muchas personas piensan que al momento de romper el ayuno, ya, todas las cosas malas que dejaste de hacer durante el día ya se hacen lícitas. Y no, eso no es correcto. Eso no es verdad. No porque la noche de Ramadán ya puedas comer y beber, significa que puedes hacer y decir todas las cosas malas que te provoquen. Eso es un error. Ramadán también es, son adoraciones nocturnas. Incluso la mayoría de las adoraciones que se hacen durante Ramadán son nocturnas, no son durante el día. Por ejemplo, el Tarawih se hace durante la noche, no se hace durante el día. Nadie puede decir en la tarde, voy a presentar en la hora del asr o en la hora del dhuhr. No, eso no es correcto, se hace en la tarde. O nadie puede decir, por ejemplo, voy a hacer el itikaf, a pasar las últimas noches durante el día, no en la noche. Voy a buscar la noche del decreto en la tarde. No, las adoraciones durante Ramadán son nocturnas. Así que si te esfuerzas durante el día por abstenerte de hablar y de decir malas cosas, ay, perdón, si te esfuerzas durante el día por hablar y decir malas cosas, ese mismo esfuerzo o incluso un poco más tienes que hacerlo durante la noche. Por eso es que el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam dijo que esa acción o esas características de no hablar mal, de no actuar mal, no era durante el momento del ayuno, sino que era durante Ramadán. No pierdan en la noche el esfuerzo que hicieron durante el día. No dejen que el hecho de que ya puedan comer y beber signifique que ya puedan obrar mal. Sería esforzarse mucho durante todo el día, pasar hambre, pasar sed, para ya en la noche destruir todo con lo que se hayan ganado durante el día. Ese era otro tema que quería tocarles porque lamentablemente se ve mucho. Las personas al momento de romper el ayuno se prácticamente liberan y se muchas, no todas se desatan y empiezan a hacer las cosas malas que tenían acumuladas durante el día entero. Otra de las cosas que es buena que mencionemos es que esto se habló ayer en una clase. Si una persona, una mujer, me estoy haciendo yo las preguntas porque como nadie está haciendo preguntas, las hago yo mismo. Si una mujer está menstruando o una mujer, perdón, está esperando su periodo menstrual y mientras no le llegues, ella tiene que ayunar. Pero si le llega antes de romper el ayuno, por ejemplo, el ayuno se rompe a las 6 y 20, 6 y 25. Si el ayuno le llega, digamos, a las 6 y 15, a las 6 y 20, perdón, si la menstruación le llega a las 6 y 15 o 6 y 20, ese día de ayuno no es válido y ella tiene que repetirlo. Así sea que le llegue un minuto antes del iftar, ese día de ayuno no va a ser válido y va a tener que repetirlo luego. No vean esto como un castigo, no vean esto como una falta de consideración que pasaron todo el día ayunando, al contrario. Esto es una forma de que Allah les facilite los asuntos y tengan la oportunidad de recuperar los días y puedan ayunar los días de Ramadán completos.
y tenga la recompensa que se anuncia con el ayuno. Si no fuera así, sus ayunos no estuvieran completos y no tendrían derecho a la recompensa especial de Ramadán. Recuerden que algo que dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, que Allah dijo que el ayuno es para mí, es hecho para mí y yo lo recompensaré. El hadiz completo dice que Allah dijo que todas las obras de los hijos de Adán son para él, menos el ayuno que se hace para Allah. Y Allah es el que lo va a recompensar personalmente. O sea, digamos que cuando tú rezas, tú lo haces buscando una recompensa específica. Es decir, entre rezo y rezo se perdonan los pecados menores. Cuando das caridad, también lo haces buscando una recompensa específica que ya está anunciada. ¿Cuál es? Que se te multiplica tu dinero, que se te perdonan tus pecados. O sea, Allah ya te mostró la recompensa que vas a tener por la caridad, por el rezo, incluso por el Hajj, por la peregrinación, ya se menciona cuál es la recompensa. Pero el ayuno es diferente al resto de las actividades. ¿Por qué? Porque el ayuno es algo que haces por Allah únicamente. Aunque todas las demás son hechas por Allah, pero también se hacen buscando una recompensa. Pero el ayuno se hace específicamente para buscar la complacencia de Allah. Estás dejando los placeres del cuerpo, prácticamente la comida, las personas que están casadas están dejando la intimidad de lado, y todo eso lo haces buscando la complacencia de Allah. O sea, no es solamente ayunar, sino lo que vas dejando durante todo ese mes. Y Allah dice, como Él hace eso por mí, yo voy a recompensar el ayuno personalmente, y Allah subhanahu wa ta'ala va a prepararle al que está ayunando una recompensa especial que no tiene ninguna otra obra. Hay una hermana que pregunta, ¿se tiene la misma recompensa de letra por letra de la traducción del Corán o es solo con el Corán en árabe? Esto aplica únicamente con el Corán en árabe, porque la traducción no es el Corán, la traducción es una interpretación de los significados del Corán. Pero si tú la lees buscando entender la palabra de Allah, buscando aprender, buscando beneficiarte, sin duda alguna Allah te va a dar una recompensa muy especial por eso, y es posible que esa recompensa, si eres sincera, sea la recompensa que sea la obra que te haga entrar al paraíso. No desprecien una obra por más pequeña que sea. No sabes cuál es la obra que te va a hacer entrar al paraíso. No sabes cuál es la obra que te va a hacer ganar el amor de Allah y entrar al paraíso. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, hubo un hombre que iba caminando por un camino y vio una piedra en el medio del camino que estorbaba a las personas. Pero nadie se dignaba a quitar la piedra. O sea, todo el mundo lo que hacía era bordear la piedra y seguir caminando. Pero él dijo, esta piedra molesta a las personas. Y él la quita, él la empieza a empujar hasta que la quita en el camino. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, por esa obra Allah lo perdonó y lo ingresó al paraíso. Incluso yo lo vi en el paraíso, dicho del profeta sallallahu alaihi wasallam, lo vi en el paraíso apoyado sobre esa piedra. Bilal, radiyallahu anhu, el compañero del profeta, el que sí al Adán, el que tiene una historia tan bonita, que lo habían torturado tanto, después lo liberaron. Una vez el profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo, Bilal, yo escuché el sonido de tus sandalias en el paraíso. ¿Hay algo que tú estés haciendo que nadie más sepa o algo que estés haciendo aparte de lo que se pueda ver? Y Bilal dijo, sí, mensajero de Allah. Cada vez que yo pierdo el ayuno, perdón, cada vez que yo pierdo, estoy pensando en el ayuno, cada vez que yo pierdo el udú, yo me purifico y hago una oración para Allah, una oración sencilla de 2 rakat. Siempre me gusta estar purificado y cada vez que hago el udú, hago una oración para Allah. Y de toda la historia de Bilal, de todas las cosas fuertes que pasó Bilal, de hacer el llamado a la oración, de las torturas, de la fe, la obra que lo hizo entrar al paraíso fue esa que era tan sencilla.
estar purificado cada vez que perdí el vudú, hacer el vudú y ofrecer una oración para Allah. Entonces, no es que las demás obras no eran válidas, no es que las demás obras no tenían valor, pero la que lo hizo entrar al paraíso es esa obra. Por eso es que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: la tazkiranna min al ma'ruf shay'an, no desprecien ninguna buena obra por más pequeña que sea. Y hay un montón de hadices, hay un montón de historias que muestran que una obra pequeña, pero sincera, es mejor que muchas obras grandes, pero con falta de sinceridad. Disculpen si escuchan gritos atrás, es que los que tienen niños o bebés en su casa saben a lo que significa eso, pues ellos no entienden que hay que hacer silencio. Bueno, entonces porque no sepan leer árabe, no desprecien o no crean que leer el Corán en español no tiene recompensa o no es válido, al contrario, sí la tiene. Y mucha, bastante. Entonces, así que hermana, espero que haya quedado clara la respuesta que estabas pidiendo. Entonces, en lo que hablamos, mencionamos que desde el inicio de la clase hablamos sobre la importancia de mantener el ánimo durante el mes de Ramadán, no dejar que el ánimo decaiga durante el mes de Ramadán, seguir actuando y portándose bien aún después de romper el ayuno. Recuerden que Ramadán es todo un mes, Ramadán no es solamente desde las 6 de la mañana, desde las 5 de la mañana hasta las 6, 7 de la noche, sino que Ramadán es un mes entero y durante todo ese mes entero, incluyendo las noches, tenemos que obrar bien, actuar bien y abstenernos de decir cosas malas y hacer cosas malas. No es únicamente mientras ayunas, sino durante todo el mes. Hablamos también sobre la menstruación de la mujer, que es una pregunta que hicieron ayer, pero en una clase en vivo. Si una mujer está ayunando y viene su periodo menstrual, así faltan unos minutos para cumplir el día de ayuno, ella tiene que recuperar ese ayuno posteriormente. Y bueno, sobre la lectura del Corán en español. Otro tema importante que se ha notado acá es que hay personas que le dan mucha, mucha prioridad al ayuno, pero le quitan importancia a la oración. No es que el ayuno no sea importante, pero el principal pilar del Islam, de los cinco pilares, es la oración. Una persona que ayuna pero no reza, no le está sirviendo su ayuno, no va a tener ninguna recompensa por él. Dejar de hacer la oración no es solamente dejar de hacer una obligación, sino que significa hacer un pecado muy grande, uno de los pecados mayores, uno de los pecados que tiene un castigo anunciado en el Corán. Allah dice en el Corán, en la sura 74, la sura del arropado, o más alaka con Fisakar, y significa que en el día del juicio van a haber personas en el infierno que no eran creyentes. Y cuando estén en el infierno van a reconocer a personas que eran creyentes, van a reconocer a personas que eran musulmanas y ellos se van a sorprender y le van a decir qué los hizo estar acá. Ellos van a decir, no éramos de los que rezaban, es decir, no éramos, no hacíamos la oración, no éramos constantes en la oración y la abandonábamos. Entonces, ayunar sin rezar no está bien. O sea, no es que dejes de ayunar, sino que dale la importancia a la oración que merece. Porque la persona que ayuna y no reza, lamentablemente está dejando de lado la obra más importante que Allah le ha pedido. Así que no significa que no ayunes, sino que dale la importancia al rezo. Y vean que, subhanallah, de la misericordia de Allah con esta nación o con nosotros los musulmanes es que ha hecho que la oración sea fácil de hacer, que la oración sea corta y aparte nos da tiempos o periodos de tiempo prolongados para hacerla. O sea, prácticamente Allah ha facilitado cualquier cosa
para o facilitado todo para que puedas hacer la oración cómodamente. No hay algo que tenga dificultad, no es algo que sea difícil, no requiere un sacrificio, no requiere un mayor esfuerzo. Si estás en el trabajo, puedes rezar en el trabajo, si estás en casa, puedes rezar en casa. Imagínense que nada, que las oraciones nada más fueran aceptadas si se hacen en la mezquita. O imagínense que en vez de 5 oraciones sean 10. O imagínense que la oración en vez de durar unos minutos, dure media hora. ¿Cómo sería? O sea, ¿cómo? Y Anlab fácilmente, si él hubiera querido hacerlo, lo hubiera hecho. Pero él quería, o él quiere para nosotros la facilidad. De aparte, ha hecho la oración dulce, es decir, ha hecho que la persona, y esto lo puede comprobar cualquier persona que rece, ha hecho que la oración le dé al cuerpo una sensación de dulzura, es decir, una persona se siente bien, una persona se siente contenta, una persona se siente tranquila después de rezar. Mientras que si abandona un rezo, que se deja de rezar, eso hace que se quede con una pesadez mental, con una sensación de que estás fallando un compromiso. Entonces, aparte de la recompensa del rezo, te hace sentir bien, te hace sentir tranquilo, te hace sentir cómodo. Entonces, eso es porque el rezo tiene dulzura. El rezo tiene un sentimiento bonito. Y es lógico que puede ser más bonito que postrarte ante Allah. Hazlo ahora que puedes, porque va a llegar un momento en que vas a querer hacerlo y no vas a poder. En el día del juicio, cuando Allah se presente ante las personas, los creyentes, únicamente los creyentes, van a postrarse ante su Señor. Los que no eran creyentes, los que eran hipócritas, o los que no, o los que se negaron a postrarse ante Allah en esta vida, van a intentar postrarse, pero no van a poder, no van a ser capaces de postrarse. Entonces, dale a la religión el lugar que merece. Hay tiempo para todo. La religión no te impide ser una persona que se divierta, no te impide ser una persona que disfrute, no te impide ser una persona abierta, no te impide ser un... prácticamente no te impide nada malo. Puedes ser la persona que quieras ser, y al contrario, mientras mejor persona seas, mientras más sonrías, mientras más ayudes a los demás, mientras más feliz seas, vas a ser mejor musulmán. Pero puedes ser un mejor musulmán divirtiéndote, pero no puedes ser un mejor musulmán abandonando la oración, por más bueno que seas. ¿Okay? Bueno, creo que con esto terminamos por hoy. No me quiero alargar porque ya sé que en menos de una hora, inshallah, por lo menos acá en Margarita, se va a romper el ayuno. No sé dónde estén ustedes, espero que les falte poco. Aprovechen este tiempo que les queda para romper el ayuno. Para hacer súplicas, y eso es otra de las cosas bonitas. Las súplicas no requieren esfuerzo. Puedes ir caminando por la casa, puedes ir a hacer cosas, puedes estar cocinando, puedes estar trabajando, puedes estar haciendo lo que sea, incluso puedes estar usando el teléfono y a la vez recordando a Allah, diciendo súplicas con tu boca. No necesita mayor esfuerzo. Tal vez una de esas súplicas sea respondida por un ángel, la escriba, y sea respondida por Allah. Tal vez le pidas a Allah, sin tú pensarlo, Allah, perdóname mis pecados, y Allah te diga, te perdono todos tus pecados, y te presentes en el día del juicio ya sin pecados, porque dijiste una frase de unos 2 segundos, pero Allah la escuchó, vio sinceridad en ti y te la concedió. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, no, el ayunante tiene una súplica que no es rechazada. Entonces busca esa súplica y aprovéchala durante el día de Ramadán, y pide perdón de los pecados, pide la misericordia de Allah, y no nos olvides a nosotros ni a todos tus hermanos en las súplicas. Pídele a Allah siempre por todos, y recuerda que mientras le pidas a Allah por tu hermano o hermana, un ángel escribe todo detrás de ti y responde, y para ti lo mismo, y para ti lo mismo. ¿Okay? Bueno, ya creo que les dije lo que le tenía que decir. Nos vemos la próxima semana, inshallah. Vamos a hacer clases semanales durante Ramadán que nos sirvan como recordatorio de la importancia de este mes, de la importancia de esta obra tan especial.
Y ya lo que Allah les conceda la recompensa del ayuno. Recuerden que la súplica al de romper el ayuno la pueden decir en español, no hay problema. Es se ha ido la sed, las venas se han humedecido y la recompensa está fija, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.